Por fin llega uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy, los equipos saltan al campo por primera vez en esta competición con un ambiente excepcional, como corresponde al día de la inauguración. Se respira expectación, pero también se notan los nervios de los participantes, tanto de jugadores como de aficionados. Disfrutemos de este magnífico ambiente, que el partido que tenemos por delante nos servirá de espectáculo. La expectación crece, los decibelios van en aumento desde las gradas. Así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Hungría. Después de ponernos los pelos de punta, llega el momento. Es el primer día de competición y los equipos quieren empezar con buen pie. Claro, claro. Si quieren tener alguna oportunidad, lo primero que tienen que hacer es salir de la fase de grupos. Una victoria aquí los coloca en una buena posición. Sería genial que los dos salieran al ataque por los tres puntos, pero me imagino que entrenarán entre ataque y contraataque. Es un partido importante como para arriesgarlo todo. Choque. Granit Xhaka. La juega atrás. No le queda otra. Ha regalado la falta. Kanji. Rodríguez. Embolo. La pone dentro del área. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¡Se anticipa! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Shaqiri. Y la juega hacia la izquierda. La ha golpeado en largo. Akanji. Embolo. Granit Xhaka. Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. Servido de mucho.
se pega una galopada por la izquierda. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Bitman. Shot. Pelota para Xhaka. Rodríguez. Interesante balón. Menudo repertorio tiene este chaval. Parece que sale de esa. Un balón largo buscando amplitud. Y se ve obligado a retroceder. El Bedi. La juega en largo hacia el otro costado. Abre el juego a las bandas. Consigue conectar el pase. Rodríguez. Y pita la falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Rápido cambian las tornas, ¿eh? Se reanuda el juego sacando de banda. Bien medido. Ha visto la carrera. A empezar. Se metió en un callejón sin salida. Gastak. Recibe balón, remata. Ha sido un gran intento. Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Pues nos vamos al descanso con cierta decepción, ¿no, Julio? Hemos visto un toma y daca interesante. Pero ha faltado esa chispita, ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol en estos tres cuartos de hora. Lo dicho, 0-0 de momento. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos, Julio? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, claro. Suiza. Entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. Hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Shark. Bitman. Pelota para Xhaka. Balón para Kanji. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Un buen pase y podría colarse. Rodríguez. Rodríguez.
Zakaria. El Bedi. Si se reincorporan ahora a la retransmisión, les vamos a dar una buena noticia. No se han perdido nada. En bolo. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Hungría. Se abre. ¡Lo intenta! Interviene. Y la para. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota y además tuvo el premio que merecía. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Bueno, yo a esto le llamo el momento clave del entrenador. ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver. ¿Deja cómo está todo? ¿Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? Intenta colarla. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. A Kanji. Pelota para Xhaka. Rodríguez. ¡Xhaka! Pase de Mbolo. ¡Allá salta a cabecear! Sin peligro para el portero. Ahí van los cambios que estábamos esperando. ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! Interesante balón. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Se interpone y consigue alejar el peligro. Pésima finalización. Zakaria. Boca atrás. La juega hacia adelante. Bienvenido. Ha visto la carrera. Bonita pared. Con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. En bolo. Suiza ha pecado de inexperiencia, ¿eh? En este deporte no se puede perder ni una oportunidad. La recibe en buena posición. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón.
Recibe el balón en una buena posición. ¡Pero qué bien la pega! ¡Demasiado lejos! Yo no creo que esto sea lo más apropiado a estas alturas del partido, ¿eh? Tienen que ponerle ganas. Bitman. ¡Qué buen balón adelante! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Se saca un centro! Y de esta manera concluye el partido de hoy. Partidazo, un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando, a pesar de que solo se haya marcado un gol. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por invitarme.